¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenas tardes, gusto de saludarlos y bienvenidos a una nueva jornada más aquí en Vale Más Prevenir, el punto de encuentro de todos los días jueves de 19 a 20 horas, donde siempre estamos conversando temas interesantes con personajes interesantes y con personas maravillosas también que nos traen y nos aportan hacia la cultura preventiva en nuestro país y también en Latinoamérica. Y hoy día, como siempre, tenemos invitados de lujo en nuestro Vale Más Prevenir a través de Tu Zona X, que también te puedes conectar a través del Face y a través del YouTube que tenemos ahí a disposición para que puedas hacer el clic, el enlace y poder escucharnos ahora en vivo. Y si no puedes en vivo, bueno, lo puedes ver después, en el momento en que tú quieras, a la hora que tú quieras, cuando quieras y con quien quieras también, ¿por qué no? También quiero saludar al equipo de Tu Zona X, que siempre hace posible que a esta hora de la tarde nos pongan al aire y a disposición en este gran y maravilloso programa. Un saludo grande para ellos y un abrazo también a nuestra voz en off, que es nuestro gran amigo Fakir, que está ya ahí conectado. Yo sé que ustedes no lo ven, no lo escuchan, pero yo sí aquí en el retorno lo tengo ahí atento y me escucha perfectamente. Estoy vestido de una manera distinta porque hoy día tenemos a un ilustradísimo del mundo del motociclismo y también tenemos un gran campeón que lo invitamos a conversar un tema que en realidad es trascendental, no tan solo en Chile, sino que también a nivel mundial. Sabemos que estamos viviendo una pandemia. De hecho, Santiago volvió a retroceder en fases. Tenemos cuarentena este fin de semana, así que también infórmate en las páginas que el MinSal y, bueno, y el gobierno tiene a disposición para que no te pillen desprevenido. Y era importante conversar con él, ya viene de retorno a Chile y por supuesto, no podría darles tanto preámbulo a esta hora de la tarde, pero para hablar de resiliencia y bioseguridad en competición en tiempo de pandemia, tengo al nuestro gran destacado deportista Tomás de Gabardo, que, ¿qué les puedo decir? Campeón del mundo, campeón mundial junior, campeón nacional de rally, campeón junior Baja Atacama, etcétera. Tiene un extenso currículum y aquí lo tenemos, enfrente de nosotros, de tomo y lomo. ¿Cómo estás, Tomás? Gusto saludarte y gracias por tu tiempo. ¿Qué tal, Rolando? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal, amigo? Buenas tardes. Gusto estar conversando un ratito con usted, hablando un poco de mi carrera deportiva. Estuviste. Luego del campeonato mundial estuviste parado unos meses, yo creo que unos buenos meses, y luego retomaste de nuevo la actividad, ¿es así? Así es, así es. Estuve en mi última carrera en la Copa del Mundo, había sido en septiembre del año pasado, y tuve un parón hasta principios de septiembre de este año, o sea, casi un año sin competir en la Copa del Mundo, lo cual nunca me había pasado, excepto cuando he tenido lesiones. Fue muy, muy difícil volver después de tanto tiempo, la cabeza no estaba clara en ese momento, en pandemia era muy, todo muy raro, nunca me había pasado algo así, y como a todos. Claro. Entonces tuve que tomar la determinación de irme a Europa. Fue muy difícil viajar en ese tiempo porque Chile estaba la embarrada, en Europa también, entonces fue difícil, pero lo logré y tuve que tomar la decisión también allá de decidir de quedarme en Europa por casi un periodo de 3 meses y medio, 4, entrenando y corriendo allá carreras de la Copa del Mundo y del Nacional de Portugal, que me sirvieron mucho como experiencia y como y finalmente a mí como piloto me hizo crecer mucho en temas de madurez y de poder solventarme a mí mismo allá, porque estar solo en Europa es muy difícil. El clima, el calor, frío, hambre, pena, no hay nadie que uno que esté con uno y lo raro que está cambiado y todo cosas que van sumando a que sea muy difícil estar allá, pero a la vez muy provechoso por temas de entrenamiento y poder estar entrenando con los mejores y teniendo poder sumar experiencia allá. Seguramente vamos a ir haciendo algunos detalles que tienen que ver con el mundo de la resiliencia, que es fundamental en el deporte que tú haces también, bueno, y no tan solo en el deporte colectivo, el deporte individual también que se usa bastante. Pero también quiero saludar y tenemos ya en pantalla con nosotros a Susana Fuentes, nuestra CEO de Precor y también nuestra CEO de Ciudades Resilientes, que le quiero dar la más cordial bienvenida también. Gracias, Susana, por estar con nosotros, sumarte a esta conversación de 40 minutos que vamos a tener con Tomás y gracias por tu tiempo, Susana. No, muchas gracias, feliz de estar contigo, Rolando, y además dar la bienvenida a Tomás en su regreso a Chile. Tremendo, Tomás, un gran líder resiliente, un piloto joven que, a pesar de toda la adversidad, imagínate corriendo en Europa en pandemia, eso ningún chileno en realidad de la edad de Sí. Tomás tiene esa gran facultad, así que. Aquí estamos, pero en realidad la estrella es Tomás, así que yo aquí quiero saludar y por favor,
testigo de la palabra y que nos cuente Tomás toda su vivencia por eso, por el viejo continente. Gracias, Susana. Tomás, ¿qué fue lo primero que te llamó la atención cuando regresaste a las pistas, cuando decidiste ya después de este parón que tú mencionas, regresar a Europa y comenzar en este tema de la competición? ¿Qué fue lo primero que te llamó la atención cuando llegaste a esos lugares? Lo primero, hablando un poco de temas como de seguridad y temas también que ustedes ven mucho, es el tema del coronavirus. Me tocó viajar en un tiempo donde estaba justo el pique acá en Sudamérica y en Europa, bueno, estaba bajando un poco en realidad la tasa. Y me tocó viajar sin que nadie me tomara la temperatura en ningún aeropuerto. Eso fue muy fuerte en un principio. Una anécdota bien fuerte y que yo no entendía nada. Y que me bajé en Portugal y la mascarilla no era obligatoria. No te puedo creer. Entonces ahí yo quedé loco, y dije, ¿dónde estoy parado? Yo era como otro planeta, así la gente sin mascarilla en las calles, y en pleno agosto, a fines de agosto, entonces decía, cresta, o sea, ¿cómo aquí no va a quedar la embarrada de nuevo si está así? Y ahí habían 600 casos diarios, ¿no? 500, 400, 300, aprox, no es mucho para un país grande como Portugal. Y bueno, con el virus estaba todo abierto, lo único que no eran estaban abiertas eran las discotecas y nada más, todo lo demás estaba abierto y sin cuál siento que queda. Y poco a poco ya fue quedando la embarrada por esto mismo, lo que estoy diciendo, que no se cuidaron, no hubo precaución, que dejaran que todo el mundo pudiera viajar entre países, sin poco control, todas unas gran cosas que iban sumando y que fuera fácil el contagio. Y bueno, mi estadía allá me tocó estar en un pueblo muy pequeño cerca de Coimbra, al sur de Oporto, a 1 hora en la sierra, donde estuve. Las condiciones eran ideales para poder entrenar porque tenía mucho cerro, bastante tranquilo. Era en condiciones de entrenamiento eran muy, muy buenas porque entrenábamos en altura también, que eso ayuda mucho, aparte de la hipoxia. Y nada, me sentí muy, muy cómodo en ese sentido. La verdad es que me gustó mucho el lugar. La sufrí, sí, por el frío, el calor, que al principio llegó un calor, después un frío, que no veía mucha gente en el pueblo porque era muy, muy pequeño, entonces estar meses y meses ahí solo, la verdad es que también se sufre porque yo también tengo 20, 21 años, entonces poder compartir un poco con mis amigos, con la gente, eso yo lo necesito bastante y ya no lo podía tener porque mi compañero de equipo donde vivía tenía 42 años, entonces no es la misma relación que con un chico de mi edad. No, Y en claro. el pueblo era muy, muy, muy pequeño, entonces la gente ya me conocía de memoria y era toda gente mayor, entonces esa parte fue complicada, estar allá solo, solo y sin poder tener como un apoyo, como una amistad y el cálido que es el sudamericano, el latino, eso es súper frío. Y desde la mirada de la resiliencia, Tomás, ¿en qué te refugias en lo interno, en tu posición interna, en el alma? ¿En qué regocijas para seguir adelante bajo ese escenario en el fondo que bueno, uno ya al escucharte, yo por lo menos creo que lo entraría a pensar cuando me dijeran, oye, hay que estar en tal lado y no, y solo más encima, no sé, creo que ya a esta altura del partido lo pensaría, pero ¿cómo lo vives tú? ¿Cómo lo vas desenvolviendo? Porque en realidad te veo muy tranquilo, te veo muy, muy relajado cuando también nos estás contando esta parte de la historia. Sabemos que compites desde los 8 años, lo sabemos, pero hubo una parte en que tuviste muy cercana a tu familia antes de salir a competir a Europa y empezar a hacer un nombre a nivel internacional. Te pregunto ese detalle mirado desde la resiliencia en realidad. Pienso que es mi sueño, va ahí, está ahí. Es mi sueño de ganar, de querer ser campeón, de tener objetivos más grandes cada vez. Eso es lo que o por lo menos lo que yo sentí que no, aunque me hubieran pasado cosas peores, hubiera seguido ahí entrenando y corriendo porque es tan grande las ganas que uno tiene de superarse y de conseguir los objetivos. Que puede haber todo tipo de circunstancias que hacen que sea más difícil, pero que finalmente lo que uno logra es más provechoso. Me ha pasado, entonces sé que para conseguir cosas de tal magnitud como un campeonato del mundo, como un nacional o cosas más pequeñas, como estar viviendo en Europa, cosas así, uno siempre va a tener cosas que sean difíciles, pero lo importante es poder visualizar ese logro. Y de como sea lo conseguirlo, como sea, como sea, como sea. Y eso es lo que me dejó ahí, poder sabiendo que esos meses me iban a servir mucho para mí y que más me sirvieron mucho.
para replantear mi carrera deportiva, ver qué estaba haciendo mal, qué estaba haciendo bien, qué mejorar, qué hacen ellos mal también, y toda una serie de cosas que me sirvieron mucho y que ese sueño me ayudó a estar ahí solo, sin hablar mucho con nadie y pasando, siendo muy, muy ahí piolita con los demás porque es un ambiente también bastante cerrado de las carreras, más en Europa. Oye, Tomás, y ahí en las fotografías que yo estoy viendo que están saliendo, las hemos sacado de tu Instagram, de información pública que tenemos ahí. Te veo con familias. ¿A ti te acogió una familia allá al otro lugar del mundo? ¿Tú tienes allá una familia que sabe que cuando tú vas a hacer como esta pretemporada, accede a atenderte, está contigo? ¿Es así No, o no, no? no, ¿No? no, 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 no. Yo allá de chispazo quedé con mi compañero de equipo, que tiene su equipo, que tiene el equipo ahí, él es el dueño del equipo y él corre también, piloto de Dakar. Accedió a que yo me pudiera quedar en su casa, así fue. Ah, Entonces, perfecto, perfecto. fue algo como que se dio porque mi primera carrera la suspendieron, entonces después pude llegar a con él y decirle, oye, puedo quedarme en tu casa, y me dijo, sí, ni un problema, entrenamos juntos, pero al principio lo fue por un tiempo, no era por tantos meses, Era por la entonces, circunstancia más que todo. sí, pues, pero no eran 3 meses, entonces es como que le quedé pegando la pera más de lo debido, pero se portó muy, muy bien y es muy, muy buena persona, Mario Patrao se ¿Cuál es llama, el nombre del colega? ¿Cuál es el nombre? Mario Patrao. Mario Patrao, perfecto. Y él ya tiene experiencia en rally, también ha competido en el Dakar. Sí, muchas veces. Él es campeón de Portugal 15 veces. Él es muy, muy famoso allá, un piloto de mucha trayectoria. Es como decir Chaleco López acá, es una cosa, es muy famoso. Y ha ganado todo tipo de competencia en Enduro Rally, entonces es bastante conocido. Y me sirvió mucho entrenar con él, porque como tiene tanta experiencia, me transmitió mucho y nos caímos súper bien. Hicimos buen feeling y entrenábamos juntos todos los días, doble turno. Entonces, creo que me ayudó mucho porque él sabía mucho de esto y entrenamientos que él ha llevado a lo largo de los años. Oye, qué bien, Susana. Y desde Fundaciones Resilientes, bueno, tener un competidor como lo tenemos hoy día, nuestro chileno Tomás de Gabardo, campeón del mundo, y esta tremenda historia que nos está contando. Yo me imagino que en Fundaciones Resilientes también has encontrado a otros personajes emblemáticos también que han tenido en alguna pasada temas desde la resiliencia y han estado también en situaciones similares. ¿Qué experiencia te ha tocado al respecto, Susana? Bueno, la experiencia más cercana es del hermano menor de Tomás, que es Mateo. O sea, si tú me preguntas, claro, o sea, acá los dos, tanto Tomás como Mateo, a los dos les tocó estar corriendo juntos en Europa y también muchas veces compitiendo en las mismas fechas, en los mismos horarios. Ahí yo veía entre los grupos que tenemos de WhatsApp, dándose fuerza unos a otros, a veces sin poder verse. Y nada, o sea, imagínate. Jóvenes que tienen que viajar en situación de pandemia y estar por allá, no estar totalmente unidos, la verdad que si tú me preguntas si yo me hubiese tocado a mí, yo no habría ido. O sea, también ahí está la valentía y la resiliencia de estos jóvenes que ya uno, si tú me preguntas, claro, también soy una mujer resiliente, pero a mis 43 años no me atrevería en serio a ir a correr un rally campeonato en diferentes países. O sea, tanto Tomás como Mateo no estuvieron solamente en España, hablamos de Portugal, Francia, en una época ahí compitiendo con los mejores del mundo. O sea, y bueno, y claro que acá en Chile en las noticias eso lo único que sale es fútbol, pero por lo mismo también hay que destacar a estos jóvenes resilientes y que hay que seguir apoyándolos. O sea, nosotros como fundación, tanto Mateo como Tomás son parte integral. Si esto es un legado, la fundación es un legado de Carlos y los niños son, bueno, para mí en realidad son grandes, son gigantes desde que los conozco y les tengo un cariño gigante. En realidad muero de ganas de darle un abrazo a Tomás porque no lo he visto. Hace poquito rato me llamó Mateo porque estaba acá, yo no sabía que había llegado ayer, así que la otra semana íbamos a hacer un asadito del team, que está usted cordialmente invitado, señor Rolando, ahí del Ah, team Fútbol y muy Fundación Ciudad amable.
Claro, vamos a hacer ahí una bienvenida con las medidas de bioseguridad, distancia social y todas esas cosas, pero estos niños son resilientes. Para mí son niños, los conocí niños chicos y siguen siendo los niños chicos que yo conozco, pero cómo han crecido y en realidad y Sí. cómo tienen esa fuerza, esa fortaleza, es impresionante. O sea, yo conozco mucha gente a nivel del mundo, pero también de mayor edad, pero jóvenes, como estos niños, independientes, no de, acá no tiene nada que ver, de hecho tampoco que ellos han seguido su carrera individual, no, claro, tienen un apellido que es potente, pero eso es mérito propio, o sea, no por tener un apellido como tal, Tomás y Mateo se han ganado su lugar y su condecoraciones y todo, por mérito propio, un sacrificio grande. Y grande, o sea, imagínate, primero en pandemia y lejos de la familia, como dice Tomás, que es complejo y dando una batalla al todo por el todo. Así que aquí estamos desde siempre apoyando y nada, para seguir para adelante nomás. Y a preparar Oye, entre todos para el próximo año, que ahí estamos trabajando fuerte en el Rally de Resiliencia 2.0 2021 recargado. Entonces, sí, eso. hay harto que seguir haciendo ahí en ese rally Harto. virtual que tenemos. Oye, Tomás, sabemos que uno de tus sueños, sé que has cumplido más de alguno, pero te queda este gran sueño de ir a competir al Dakar. Y tengo claro que el Dakar debería amanecer ya por el 2022, creo. Porque no sé si ya, yo no creo que ahora el 2021 vaya a haber un Dakar, producto de lo que está pasando a nivel mundial con el COVID-19. Pero para el 2022 deberíamos tal vez tener un Dakar y tal vez ya deberíamos estar nuevamente viendo en las listas de clasificación esa bandera chilena hermosa. Yo soy fanático del Dakar, ¿eh? Y siempre me queda hasta tarde en Fox 4. No por hacerle propaganda a Fox 4, lo digo, pero me queda viendo siempre en este caso, a su padre, porque este rally amaneció hace rato y lo vi cuando campeonó y todo lo demás. ¿Cómo vas con ese preparativo? ¿Cómo vas con ese sueño? ¿Cómo vas con esa aventura, Mateo? Me acordé de su hermano, Tomás. Bueno, el Dakar del 2021 se va a hacer en Arabia Saudita. En Arabia Saudita, definitivamente, en Doha. No, en Arabia Saudita, Doha es Qatar. En Arabia Tienes razón. Saudita Tienes razón. se va a hacer el Dakar en enero, está confirmadísimo. Ya mandaron las motos desde Francia la semana pasada, los autos, los buggies, todo. Entonces, yo estoy planeando correr el 2023. El próximo año tengo un año de preparación para ir a correr el Africa Race, que es una carrera que es la competencia directa del Dakar, la misma fecha, pero es el Dakar antiguo, es parte de Monte Carlo y termina en Dakar, Senegal. Una carrera que siempre he querido correr, creo que África me llama mucho la atención y pienso, si corro el Dakar primero que esa carrera, nunca más la voy a correr, excepto cuando sea mayor o viejo o más de edad. Por el hecho de que el Dakar es la competencia, el Roland Garros, el Wimbledon, es la más importante de mi disciplina. Entonces, pienso que me puedo dar el gusto de poder competir en esta carrera que es un poco menos mediática, pero igual de dura y extrema, estar en África. Son 2 semanas corriendo seguidas, casi 15 etapas, cruzando gran parte de África. Entonces, algo que me llama mucho la atención y que esa carrera pienso que me dará muchas armas para llegar al Dakar 2023 más fuerte. Ir a hacer una buena posición, un buen resultado y yo sentirme bien arriba de la moto. Esta disciplina son tantas horas que uno pasa arriba corriendo que uno en la primera hora, las primeras 2 horas está bien concentrado, va enfocado, pero después cuando uno va a las 2 de la tarde, 3 de la tarde, uno va con la cabeza por cualquier parte y eso uno tiene que trabajarlo mucho. Y como no hay muchas carreras que sean largas de 2 semanas, creo que esta carrera en África me hará muchas armas para atacar el 2023 y afrontarlo de una mejor forma. Oye, Tomás, y desde el punto de vista también, bueno, hay una resistencia física, está el tema de la somnolencia, el tema de la alimentación, pero quiero ir un paso más atrás. Cuando vas ahora, en este año, vas a Europa, ¿cómo lo tomaron los auspiciadores? ¿Qué dijeron? ¿Estaban de acuerdo? ¿No estaban de acuerdo? Dijeron, oye, pero estamos en pandemia al otro lado del mundo, ¿cómo se te ocurre que vas a ir para allá? ¿Cómo fue la conversa ahí con los auspiciadores? Pienso que todos me apoyaron. Todo. Pienso que en esta disciplina de las motos, en particular, no.
no hay mucha preocupación por parte de los auspiciadores en ese sentido, quieren que uno corra. Ya, Allá excelente. bomba, trueno, o sea, no, si es que no es Ya. alguien familiar o alguien que te apoye así como mucho, muy, muy cercano, Ya. ellos esperan que uno corra y que Sí. sea y que tenga el mejor resultado siempre. Si es que hay carrera y tú estás, que sea lo mejor. Si bien creo que muchos de mis auspiciadores notaron mi esfuerzo por estar allá viviendo, otros no, porque se dedican a eso, o sea, ven que ya uno anda bien, te apoyan, por eso, y Ya. pienso que eso me dejó un poco triste, porque no vieron el esfuerzo que estar allá metido en el tiempo, como dijo Susana, no es cálculo, no es demostrable el esfuerzo que es moverse entre países en Europa en esta época, muchas veces a la mala, con el riesgo que esté, aparte de poner tu vida en la carrera, que vaya a velocidad altísima. Como Ya. ahí ven el video que estoy entrenando ahí en Copiapó hace una semana. Aparte uno está ahí con el virus, que uno puede pegárselo en cualquier momento. En las carreras no siempre tienen todas las medidas de sanidad. Me tocó ver carreras que no me gustó, inclusive lo subí a redes sociales, unos videos de mis historias, que había mucha gente en un mismo lugar, aunque hubiera con mascarilla, igual era una estupidez, porque te hay tan pegado en una reunión de piloto que te voy a contagiar fácilmente. Entonces, fue difícil eso y creo que uno aprende lecciones también de la gente en quien confiar, en quien no, porque hay gente que, o sea, que le importa un carajo que estuviera metido allá corriendo y esa es gente que me apoya. Pero bueno, lo importante es que estoy bien, me caí poco, no tuve lesión importante, logré un subcampeonato mundial que es bastante bonito, pero yo quería ser campeón del mundo, bicampeón. Creo que si no hubiera sido bicampeón el año pasado, hubiera sido mucho más fuerte para mí este golpe, no haber ganado, perdí el mundial por 2 minutos, 2 minutos y medio Nada. contra un polaco. Entonces pienso que así son las carreras, son los fierros. Sí. Eso quiere decir Y entonces, Tomás, que en esta oportunidad, la competición que fuiste a donde tú querías revalidar tu título de ser bicampeón del mundo, sacamos el segundo lugar. Eso es lo que entiendo lo que estás diciendo, ¿cierto? sí, salí segundo del mundo este año. Sí, en la categoría Perfecto. junior y salí cuarto en la general, que es toda la edad. Y cuarta la general. Ah, ya, perfecto. Oye, importante el icono de lo que tú mencionas con respecto al tema de los auspiciadores, ¿eh? Eso igual debe ser como, bueno, no todos tienen la resiliencia ni tampoco la resistencia mental como para poder resistir y decir, bueno, a mí me interesa que el tipo corra, no me interesa que esté detenido, porque al final, de hecho, por eso estamos auspiciando. Así que Sí. mientras más rodaje le da a la moto, genial para los auspiciadores. Pero vaya que contrarresta un poco con lo que tú mencionas. O sea, voy a carreras donde también no se cumplen a veces con los protocolos sanitarios, no hay un tema relacionado con la bioseguridad, estoy exponiendo mi vida, me puedo agarrar el bicho, etc. Increíble eso, ¿eh? Porque si uno mira la FIM latinoamericana, si bien es cierto, hicieron un protocolo con la Organización Mundial de la Salud, pero a su vez ellos también dispusieron y dijeron, oye, pero mira, es cierto, la OMS nos dice cosas que tenemos que hacer respecto al tema del COVID, pero también hay que considerar que las particularidades del motociclismo, como por ejemplo que es un deporte individual, no en equipo, que además es un deporte donde no hay contacto de persona a persona. Claro, en la carrera, pero los que están de espectadores, los que están afuera, en la previa sí hay un contacto persona a persona y eso también puede influir. Que además Sí, no, no, menciona que los y no se puede, entrenadores. no, no se puede, no se puede controlar eso, porque es tan largo los recorridos de 200 kilómetros que no Exacto. puede haber un policía por cada metro, Exacto. y lógico, entonces uno Claro. nunca sabe que la gente de ahí se pide sacar fotos y no le puede decir que no, alguien de un pueblo más pequeño, alguien de que la carrera pasó por afuera de su casa y justo paramos ahí. Inclusive puede ser viceversa, uno que fue a un hotel a dormir o a un restaurante a comer después de correr, se contagió ahí y uno contagia en el pueblito pequeño que uno pasa, es para los dos lados. Sí. Entonces creo que las carreras que no son en desierto propiamente tal, que no hay nada, pienso que lo hicieron por buscar el Claro. dinero de los participantes, de las escuderías, porque un tema muy muy complicado que creo que no se midió mucho en su momento, parte de en Europa. Sí, más aún cuando ellos también mencionan que los escenarios son especializados y se encuentran por lo general fuera de la zona urbana.
Y también vimos en algunos videos que tú subiste a tus redes sociales que sí pasaban por zonas urbanas y sí había gente alrededor. Entonces, bueno, hay varias, seguramente hay varias condicionantes que también hay que ser honesto. Aquí el tema del dinero también juega un rol importante cuando se hacen carreras de categoría a nivel mundial también y con competidores a nivel mundial, etcétera. Hay una fuerte suma de dinero que se colocan sobre la mesa, lo cual también va invisibilizando o va haciendo aceptar también este riesgo, lo cual obviamente no concuerda un poco con el espíritu de querer proteger en sí al 100% a los competidores. Cuando estuviste en Portugal y luego de eso te trasladaste, ¿hacia dónde te fuiste después? Estuviste en España y ahí en España la carrera que competiste, ¿cuántos kilómetros fueron? ¿De qué categoría? ¿Cuántos participantes? ¿Qué lugar sacaste, Tomás? La carrera se llama Rally Andalucía, la hizo el organizador del Dakar, David Cantera. Una carrera que fue la única carrera que era pasaporte Dakar, que significa que tiene el patrocinio y los pilotos que corren ahí tienen el ticket para postular a ir al Dakar. O sea, si tú no vas a una carrera tipo de ese formato, no puedes correr al Dakar porque ellos, la organización de ese rally, no sabe qué aptitudes tienes tú, ¿me entiendes? Esa es como Entonces, tiene una carrera. una previa de certificación en el fondo. Es como un check, es como que ya la pasaste y ahora puedes correr al Dakar. Como que es una validación finalmente. Hay muchas pruebas en el mundo que hacen este sello, pero este año fue la única. Y fue el único rally internacional grande que corrió todas las escuderías. Corrió Mini, corrió KTM, corrió Overdrive, Toyota, corrió Honda, Husqvarna, etcétera, etcétera. En esa carrera saqué el primer lugar en la categoría junior, de la general, hasta 25 años. ¿Cómo se llama? El cuarto lugar en mi subcategoría. Y el sexto. Séptimo en la general también. Entonces fue bastante bien. Tuvo una fuerte caída el último día. Creo que podría haber salido quinto en la general del total y tercero en mi categoría. Tuve problemas también durante el rally, pero me sentí súper fuerte. Me sentí súper fuerte contra rivales muy, muy fuertes también y creo que me sirvió mucho como experiencia en un rally súper rápido y que me acomodó mucho también. Corrí con una moto más antigua, 2016. Porque había rivales que corrían con moto 2020. Entonces, creo que me sirvió mucho experiencia. Así que entró a correr un rally de esa magnitud desde septiembre del año pasado. Entonces, fue súper bueno. Fueron 5 días de carrera y 1.300 kilómetros cronometrados, que son bastante. Oye, Tomás, eso quiere decir entonces que quedamos check para el rally, al Dakar. Sí, no, ya hace un tiempo ya había sacado el pasaporte porque cuando tenía 18 terminé primera fecha del Campeonato del Mundo de Rally en Chile. Ahí ya lo había logrado cuando tenía 18 años, pantalla atrás. Yo desde un principio corría Rally Cross Country, que son el Sí, roadbook, son las motos grandes. Siempre corrí eso y luego estuve los últimos 2 años corriendo bajas. Y Rally en itinerancia. Las bajas son motos más pequeñas que finalmente son rally más. Con menos kilometraje y mucho más explosivo. En rally hacemos 300, 400 diarios. En los bajas hacemos 200, 150, 180. En motos más pequeñas, como la que está ahí en la foto. perfecto, okay. Oye, bueno, ¿se nos fue a Susana? ¿Está por ahí o no? ¿Estará Susana con nosotros? Y veo que está de manera intermitente. Ahí está Susana nuevamente. Oye, Susana, una consulta desde la mirada de la bioseguridad en los escenarios, en el control de ingreso. ¿Cómo se puede controlar el número de deportistas que acceden a ellos también y establecer los turnos también? ¿Cómo es la mirada desde la bioseguridad también? Porque no tan solo estoy pensando en el tema del motociclismo, sino que también pueden haber otros grandes eventos en Europa. Ya sabemos que tienen que echar a correr esta bolita porque no podemos quedarnos detenidos todo un año, eso lo conocemos, pero cuéntanos acerca de un poquito de eso, Susana. Mira, tenemos una experiencia, ¿te acuerdas de nuestra fecha de rally de la resiliencia y De la altura? residencia, Donde sí. se realizó una, pero en realidad fue un rally más pequeño, donde participaron la asociación de motos de allá, estaba el grupo de motos de BM, Ducati, y donde estaban
el señor Carlos Cordero y otra persona más, que ellos llevaron el rally directamente a Centroamérica, que era totalmente desconocido para nosotros. Y fíjate que, dado que en Centroamérica tienen una cultura mucho más grande, más que Europa y más que acá en Chile, y sabemos que no tenemos ley de gestión de riesgo del desastre ni estos temas. Entonces, allá se pudo hacer, tú me preguntas, el primer rally realmente bioseguro. Entonces, pero bajo los conocimientos de especialistas en gestión de riesgo del desastre, considerando que el COVID es un desastre por riesgo biológico. Entonces, allá, obviamente, primero, que lo que hizo la organización, que fue directamente Copeco, que ellos son los que administran todo el ámbito de gestión de riesgo del desastre a cargo de don Roger Torres. Entonces, establecieron previamente la cantidad de pilotos, las distancias, el ingreso de las personas que iban a estar en los lugares habilitados, habían personas ubicadas en los lugares donde tenía que pasar cada piloto, y obviamente controlando todas las medidas de bioseguridad. Pero claro, eso es porque ellos son especialistas en gestión de riesgo del desastre. Entonces, si tú me preguntas cómo poder, y ahora es algo que todo el mundo rally global va a tener que en algún momento, porque las pandemias no se terminaron, o sea, No, el COVID claro. llegó para quedarse, mascarilla vamos a seguir usando por largo rato, y si no se toman esas medidas, obviamente van a aparecer después pilotos que van a estar contagiados, y público, y periodistas, y todos los que participan dentro de un rally. Entonces, ahí está el conocimiento de los especialistas que conocemos lo que es la bioseguridad y la gestión del riesgo. Entonces, es ahí donde va a tener que haber alguna fusión en algún momento. Porque, claro, cuando pasa algo complejo, y por ejemplo, no sé, en un Dakar o en un rally muy importante, haya una gran cantidad de contagiados, ahí recién se van a tomar, porque hoy día, claro, las medidas que se toman son de seguridad, no pensando en pandemia, la seguridad que se. Yo estuve en su momento con Carlos en cuatro Dakar, en sus últimos cuatro Dakar. Entonces se trabaja en seguridad, pero en el ámbito de prevenir los accidentes, especialmente para las personas que se colocan en lugares no habilitados, pero en este caso hay que aumentarla para que esas personas, por ejemplo, allá en el municipio de Cantarranas de Honduras, donde Cantarranas. se hizo, claro, ahí estaban todos los especialistas de Copeco, primero entregándole los elementos de prevención, la mascarilla, el alcohol gel y todas esas cosas, y monitoreando con listado de quiénes entraban y haciendo un chequeo de ellos. Entonces, todas esas metodologías las conocemos, pero claramente ese conocimiento en algún momento va a tener que llegar a los grandes rallies, porque, como te digo, claro, tenemos obviamente hoy día el COVID-19, pero vamos a tener después seguramente COVID-20 y sigamos sumando y súmate otras pandemias. Y más aún que en África. Si se llega a correr rally el Dakar, por ejemplo, ahora claro, en Abu Dhabi van a tener muchas medidas y todo, me lo imagino, pero África está muy compleja en el ámbito de la pandemia. Eso lo vimos con nuestro amigo allá, campeón de resiliencia en Dakar, Abdou Seif. Entonces, es una realidad en África y también en Chile que van a tener que tomarse las medidas, porque, como te digo, si no, los resultados van a ser complicados. Las conocemos muy bien, pero de aquí a allá a convencer a todos lados de estas organizaciones es un tema complicado. Oye, Tomás, y bueno, yo sé que te hiciste partícipe ya de las competiciones, tuviste, sacaste tus logros, etcétera, y obviamente con el temor del contagio, pero bueno, sabemos que existen los protocolos, la OMS lo ha denunciado, todo lo demás, pero en terreno, qué poco se evidencia eso, y de hecho tú lo relatas perfectamente en lo que te tocó vivir a ti. En las próximas competiciones donde vas, ¿tienes cómo saber cuáles son las medidas que podrían utilizarse y desde qué mirada lo estarán haciendo? ¿Tienes cómo saber esa información previa? El protocolo, siempre el protocolo de las carreras que he corrido, otros que se tomen bien a cabo. Hay carreras que sí, no miento, que se hicieron bien los protocolos, te entregaron mascarilla, alcohol gel, etcétera. Otras que no tanto, pero más que nada lo que fallaban era el contacto entre pilotos, como que no eran muy estrictos ya, y no había gente como profesionales a cargo de temas de salud. En ciertas carreras se hizo como una burbuja, como fue en el Tour de France, como fue en otras carreras con el Giro,
como de alta gente, pero era una burbuja entre comillas, porque igual iba a dormir en un hotel, tenía contacto Claro. con más gente, restaurantes, el kiosquito. Entonces es una burbuja cuando entras a la burbuja de la carrera, de los equipos, que no hay gente, fanáticos que entran, no pueden, solo con la Sí. pulsera. Y aparte tenía que hacerte un PCR antes del primer día de carrera, pero no durante. Entonces, yo creo que el Dakar se va a hacer bien porque la gente de la ASO, la misma gente que hace el Tour de France, y el Tour de France funcionó bastante bien, hacen pruebas PCR durante la competencia, aparte de las del inicio. Entonces eso hace que sea más seguro. Pero las carreras que tuve yo me da un poco de miedo. La verdad es que de repente salvar a mucha gente o estar con muchos pilotos, porque si bien no he tratado de salir mucho de mi equipo, si necesitas hacer un reclamo, por ejemplo, una gestión con la federación, con el juez o con preguntar algo, no sabes con quién tuvo contacto. Y como es tanta gente en la carrera, o sea, son la gente que son solo 100 pilotos de moto, imagínate cuántos de Sí. buggy, 100 más. Y así, Sí. en puros pilotos son casi 300, y cada piloto es un mecánico, más de 600 personas, más los ayudantes, la gente de la organización, son 1.500 mínimo, un rally decente, son 1.500 personas que dan vueltas para ir para acá. Entonces es súper complicado tener ese control, pero tampoco vi mucha gente profesional ahí, nada más gente como que yo hice la carrera. Llego yo de la vacada y yo soy el encargado de salud. Yo no sé nada de salud, ¿cachai? Entonces ellos, eso es como el problema mayor. O sea, lo que declaró la FIM Latinoamérica, claro, en algunos pasajes se está cumpliendo, pero en otros pasajes creo que nos No, porque falta, la pero FIM Latinoamérica, la FIM Latinoamérica no tiene nada que ver con la FIM de Europa. Son la misma entidad, obviamente, pero la FIM no es un organismo tan potente, no es como la FIA, es un organismo bastante, no precario, pero bastante mal hecho para mí, ¿no? Es una federación que sí, para mí no vela por los intereses de los pilotos, sino que vela por ganar dinero. Entonces, bueno, usted lo dijo textual, lo iba a decir de otra forma, pero lo dijo así textual, y creo que en realidad es lo que hemos podido evidenciar. Lo cierto. aquí en Chile, en Europa, en Portugal, en todos lados, lo mismo. Gente que no es gente mala, pero gente que no la pas que si bien la apasiona el deporte, pero lo ve como algo monetario. Entonces, tantas cosas que podríamos estar 2 días hablando aquí de cosas que podrían mejorarse y todo, pero bueno, por lo menos hay federación y tenemos campeones del mundo. O sea, eso ya es positivo, pero después ya que a todos los que los traten de buena forma, que viajan desde tal lejos a correr, es diferente. Oye, Tomás, yo sé que el tiempo para ti es oro y yo obviamente siempre fiel al compromiso. Estamos en el momento en que nos pusimos de acuerdo para conversar en estos poquitos minutos. Solamente hacerte la última consulta. ¿Qué nos viene en un corto, mediano y largo plazo con Tomás? ¿Y qué otros logros más nos va a traer de vuelta, vos, Tomás? Yo ya estoy acostumbrado a verte ya en los podiums, Tomás. Bueno, el próximo año tengo mi primera carrera pretemporal, Atacama Rally, que es en Copiapó, fines de enero. Luego tengo que irme a Europa, fines de febrero, a competir. Mi primer rally del año va a ser el si Dios quiere, el Hispania Rally de 7 días en Granada, en España. Luego me quedo un tiempo en Europa, compito en rally en Marruecos, luego vuelvo a Chile, entreno aquí durante un periodo largo, hasta septiembre, y vuelvo a Europa. Otro rally en Marruecos, rally en Grecia, y luego vuelvo a Chile y para volver diciembre a Europa a preparar mi moto con el equipo que aún no he decidido para correr el Africa Race, que voy a ser el primer, si Dios Es la quiere previa. y si todo sale bien, seré el primer chileno en correrla, si es que otro no corre ahí, esa misma, o por lo menos seríamos chilenos en correrla si queda otro más, en esta prueba súper bonita y que de seguro me dará un buen apronte para el Dakar. Pienso que tengo un año súper bonito, me tiene muy expectante, lo cual me deja muy tranquilo. Nada, pues esperando, ahora estoy cerrando con todos mis sponsors para ver si lo puedo hacer tal como yo quiero o si tengo que bajar ciertas carreras. Va a depender porque este deporte, como tú sabes, es muy caro y mi preparación, que la que quiero hacer, es lo ideal. Ya después, según cuánto voy a buscar entre mis auspiciadores y nuevos patrocinadores, dependerá de si puedo hacerlo completo o no. Pero tengo muchas ganas y mucha motivación, que es lo más importante de esto.
Así que para mí va a salir, voy a poder competir en todas estas carreras y poder llegar a la mejor forma preparado al Africa Race. Y Tomás, ¿qué te puedo decir? En realidad que tienes razón, podríamos estar toda una tarde conversando contigo. Ojalá algún día podamos coincidir también con Mateo y tenerlo acá en nuestro programa y poder conversar con ambos también de lo que están haciendo nuestros deportistas afuera en Chile, afuera de Chile, perdón. Tomás, te deseo lo mejor. De verdad que no quiero seguir abusando de tu tiempo. Sé que tienes cosas que hacer por la universidad también y otros temas personales, así que no quiero abusar de tu tiempo. Te quiero mandar un abrazo virtual. Te deseo lo mejor, mucho éxito en lo que venga, en lo que estás preparando. Creo que te veo muy bien en lo que estás haciendo. Te sigo por ahí por las redes sociales, en cuando o veo algún videito que subes. Soy fanático de las tuercas también, pero no ando en moto, me gustan más las bicicletas. El porrazo es más suave. Perritos. Pero sí, pero ¿qué te puedo decir? Genial volver a conversar contigo, volver a conectar, volver a escucharte en tus logros, en tu resiliencia, en cómo vas. Y éxito, y más éxito, y todas las bendiciones del mundo a este ser maravilloso que es campeón del mundo, es nuestro, es chileno, y así de cercano, así como usted lo ve ahí en pantalla. ¿Qué te puedo decir? Te agradezco un montón, Tomás, que haya estado con nosotros. Lo dejo a disposición. Yo me quedo con Susana en estos últimos minutos para seguir compartiendo en este Vale Más Prevenir junto a Susana. Y a ti te dejo a disposición cuando gustes, te puedas retirar nomás, Tomás. Bueno, muchas gracias por la invitación, contento por estar hablando un poquito de carrera, de la resiliencia, gracias también a Susana por siempre su gana de no impartir, pero mostrar la resiliencia o más que nada mostrar herramientas que la gente pueda estar preparada para catástrofes o situaciones como esta, tanto naturales o como lo fue el coronavirus, que dijo ella que... Usó una palabra exacta, se me fue, que nos No te provocaba preocupes, la vamos a encontrar. es provocada por nosotros mismos finalmente. Sí. Como, y nada, pues agradecer a ustedes por este bonito espacio y que sigan, porque es muy importante el tema de resiliencia y que creo que poco a poco va creciendo la conciencia del chileno y las personas. Así que nada. Saludos y nos vemos pronto. Gracias, Tomás. Un abrazo grande. Te cuidas. Cariño a tu familia y en especial a tu hermano también. Que sigan los éxitos adelante, amigo. Suerte. Chao, chao. Vamos con todos. Me quedo contigo, Susana, en la línea. La verdad es que escuchar nuevamente a nuestro campeón del mundo nos deja impregnado de emoción, impregnado de alegría y de entusiasmo para seguir conmemorando también, no conmemorando, perdón, para seguir poniendo este énfasis en cada uno de nosotros de seguir adelante, que los sueños también son para cumplirse. Ahí, KTM. Sí, así te veo que estás con KTM. Yo olvidé preguntarle a Total. Tomás la escudería por la que está corriendo. Lo olvidé. Yo no sé si tú lo sabes, Susana. No lo recuerdo. Pero sí, te veo que ahí con la bolera KTM, que también veo que hay algunas cosas entretenidas que seguramente se van a hacer después con los amigos de KTM. Mira, hay una familia ahí, mira, hay una Te foto que pusieron, mira, esa no la... sorprendimos, Gracias. ¿eh? Te sorprendimos, ¿viste? Sí. Es que ahora, bueno, tú también, bueno, como tú sabrás, ya estuvimos en reunión con KTM, que ya es algo público. Tenemos una alianza estratégica que quiero destacarla ahora. Directamente con Precorp y la Fundación Ciudad Resiliente hemos firmado una. En realidad todavía no firmamos el acuerdo, pero sí somos parte del equipo KTM, con una mirada distinta, en realidad, porque. Como siempre, estas ideas que tú sabes que a mí se me ocurren y de repente salen otras y terminamos. Mira qué lindo, estoy con el casco de Carlito, me sorprendiste, gracias, gracias Rolando. Mira, más fotos allá. ¡Wow! Te pasaste, te agradezco en el alma. Sí, Sí, sé que maravilloso. Así que estamos. son cosas Mira que se ahí, relacionan. esa que tú alegaste que no te. Sí, esa foto que está por ahí, tú alegaste que no te invitamos, pero ya salió también de un día para otro, como tú sabes, las ideas que nacen de repente en mi cabecita y démosle para adelante. Y lo bueno, como te digo, que ya es importante mencionar que ahora en diciembre, y a lo que poco que queda de diciembre, termina el decenio de seguridad vial, que partió el 2010, y Así ese es. decenio de la seguridad vial. Nosotros como Precor tenemos un convenio directo con la Organización Mundial de la Salud desde Ginebra, y en realidad en Chile hemos sido los únicos en trabajar en la estadística y la disminución de accidentes
desde hace 10 años, desde que estaba Carlos, porque ese convenio se firmó y somos embajadores del diseño de seguridad vial. Y aprovecho de pasar el aviso, estamos organizando una actividad de cierre de año con varias actividades y lanzamiento de varias iniciativas que tú tampoco sabes todas aún, porque llevo una semana trabajando hasta las 6 de la mañana, que ahí creando las acciones en realidad ya para el próximo, cerrando año obviamente, pero pensando en el próximo y también ya a largo plazo, de aquí a unos 5 años. Sí, es que obviamente queda mundo así como estamos, pero se vienen grandes cosas. Y Bien. tú también te quiero felicitar por la creación del Centro Cultural, que ya es un hecho, que vamos, este Centro Cultural que va a incluir temas de seguridad vial, KTM ha apoyado esta iniciativa. Y vamos a hacer el lanzamiento de ello con detalles y todo. Después te contaré y te informaré al respecto de tu creación. Eso se va a hacer en Peñaflor. Estamos esperando la fecha que nos va a recibir el alcalde, que ahí vamos a cerrar el año. Va a estar presente KTM, va a estar el representante de KTM en Chile también. ¿Por qué? Porque nos importa muchísimo el poder trabajar en la prevención de accidentes tanto en motocicletas como en bicicletas, porque sabemos ahora más aún, si volvemos a cuarentena, está toda la gente que trabaja en delivery, está muriendo muchísima gente en el ámbito de los accidentes del tránsito. Y un dato, antes de pandemia, la Organización Mundial de la Salud, o sea, perdón, antes de la pandemia del COVID-19, la OMS había determinado que la primera causa de muerte a nivel global son las enfermedades originadas por el tema cardíaco. Y los temas de accidentes del tránsito se consideraron como pandemia. Por eso se creó el diseño de seguridad vial. La segunda causa de muerte a nivel global tiene que ver con los accidentes del tránsito en cualquier vehículo motorizado. Así que bueno, nos queda mucho por trabajar, nos va a faltar vida, va a poder hacer todas las cosas que queremos hacer, vida y mundo, porque bueno, hay que trabajar también, ahí vienen cosas de cambio climático, temas de género, hay harta cosa entretenida que se viene para el próximo año y que hay que ser positivo y llevar este mensaje de resiliencia y de que se puede seguir adelante a pesar de las situaciones en que estamos hoy día, en este retroceso en el país, que bueno, si miran la prensa, hay hartas cosas que yo planteé a principio de año o a mitad de año de la pandemia, de cosas que se podían mejorar, pero bueno, nadie es profeta en su tierra, no se aplicaron, no se cumplieron, siguen trabajando en muchas cosas que debieran mejorarse, pero bueno, es lo que hay acá, y nosotros, bueno, trabajando directamente con el gobierno de Honduras y varios otros países, donde realmente sí somos escuchados y reconocidos, es impresionante eso, pero ahí me han dicho eso, que nadie es profeta en su tierra, pero igual aquí seguimos haciendo las cosas. Así que como el lema de la fundación, y con eso lo cierro, nosotros llegamos donde otros no llegan. Y en esa parada estamos, y fuerza, y se viene un gran año el próximo para seguir colaborando en la resiliencia y el mejoramiento de calidad de vida de las personas, y además de crear sociedades y empresas resilientes y Resilientes. sostenibles, no solamente preocupadas del negocio en sí. Aquella empresa que no se preocupa y no se transforma en una empresa solidaria, en realidad su cantidad de años de vida van a estar contados. Es así la situación, pero bueno, ahí estamos concientizando a varias organizaciones de Chile, del mundo privado, que van a ser parte de muchos trabajos de acción para el próximo, que también son sorpresas. Así que eso, por Orlando, te agradezco muchísimo esas lindas fotografías ahí que estoy viendo. Mira, mira, muy, muy bonito, te agradezco, muchas gracias. Oye, Así que qué bueno, acá mejor. publicidad KTM, porque Eso. tenemos ya va a tener su uniforme KTM, porque vamos a Me tener dé el mío, todos, me dé todos el mío. aquí. Sí, nos vamos a uniformar todos porque tenemos que, ya somos, no vamos a poder usar Yamaha ni otras cosas, ni Honda, nada que ver. O sea, aquí el timbre. Y también obviamente eso, porque KTM era y naranja era el corazón de Carlitos. Así que eso, te dejo en esta tarde maravillosa. Salud y beso a todos los que nos están escuchando. Y la próxima semana ya te aviso que vamos a estar con Mateo de Gabardo, que llegó ayer de Europa, y también vamos, ya conversé con él, no te había avisado a ti, pero ya está informado. Vamos a hacer otra entrevista con él para que nos cuente también su
su realidad y todo lo que vivió en Europa en su competencia. Así que eso. Oye, encantado de conversar con ustedes. Bueno, despedimos a Tomás. Ahora vamos a ir bajando el telón de este acto a esta hora de la tarde en Vale Más Siempre Peronil. KTM, por favor, Recuerda, KTM. sí, gracias por toda la información que nos entregaste. Hay algunas que después las vamos a ver por interno, así que muchas gracias también por las oportunidades. ¿Y qué puedo decir? Hay que seguir adelante, dar las gracias también al programa, también por seguir permitiendo estar con el espacio Sí, al aire todos los muchas jueves de gracias, 19 horas. DX, muchas gracias, sí. Tu zona X, no Vía X, tu zona X. Y Ah, eso, perdón, perdón, me hice otra palabra, me confundí, perdón. te fuiste para el cable. Pero Yo bueno, siempre me lío las muchachos, patas, perdón. dejamos hasta acá el programa el día de hoy. Nos vemos el próximo jueves de 19 a 20 horas con un nuevo invitado y seguramente con otros temas de conversación que tanto nos fascina, y poner el tema sobre la mesa y seguir construyendo juntos esta cultura preventiva para Chile y Latinoamérica. Dejamos hasta acá. Susana, un abrazo grande a la distancia, a Fakir, a todo el equipo de Tu Zona X también, y nos vemos el próximo jueves. No olvides sintonizarnos. Chao, chao.